Saludos navegantes, esta semana os traemos un vídeo muy interesante y esto se debe a que vamos a aprender a utilizar las runas para la adivinación. Empezaremos diciendo que las runas no predicen el futuro, sino que tan solo orientan el camino. El oráculo proporciona información valiosa de tu vida y la posibilidad de elegir tu camino, a lo que se traduce en que las respuestas que buscas están en tu interior. Al consultar las runas, te sitúas firmemente en el presente, por lo que el oráculo te muestra las variantes, pudiendo llegar a tus propias conclusiones y así decidir mejor qué camino escoger. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se les pregunta a las runas? Pues es sencillo, solo hay que plantear las preguntas de forma clara y concisa. Nunca dobles preguntas tipo, ¿debería dejar este trabajo y hacerme autónomo? Mejor prueba a decir, el tema en cuestión es mi trabajo. Al preguntar de esta forma, puedes hacer una interpretación más amplia y centrarte en el tema más importante, que en este caso es el trabajo. Si echas las runas a terceras personas, no preguntes el tema a tratar. Conociendo el significado básico de las runas, debería ser fácil saber cuál es el tema en cuestión, ya sea trabajo, familia, amor, dinero o salud. Además, de esta forma conseguirás no tener una idea preconcebida y así evitarás dar un consejo personal en vez de escuchar las runas. Antiguamente, echaban las runas de formas muy sencillas. Para empezar, las runas eran elegidas de una en una, dejando que el azar fuese el encargado de dicha tarea y fuesen elegidas por una fuerza exterior. Es más, tradicionalmente se creía que las tres nornas, Odín y Freya, actuaban directamente sobre las runas, para guiar al lector, y por esta razón se recomienda tan insistentemente solicitar su ayuda antes de tirar las runas. Hay una cosa que tenemos clara, y es que generalmente cualquier persona podía y puede utilizarlas. Pese a algunas dificultades anteriormente mencionadas, el pueblo común estaba muy familiarizado con ellas y las utilizaban para varios propósitos. No hay que olvidar que la calma mental es esencial para echar las runas de forma precisa. Y un ritual es la mejor forma de activar el subconsciente y recibir la información transmitida. Esto pasa porque la meditación elimina los pensamientos no necesarios, deja la mente vacía y lista para recibir adecuadamente cualquier información que las runas quieran transmitirte. El ritual elegido depende totalmente de ti, ya que la máxima importancia reside en que tú te sientas a gusto con lo que haces y escuches tu voz interior. Un ejemplo excelente en este sentido es el ritual de muestra, el cual se basa en el método anotado por Tácito. En el primer paso, debes colocar tu paño de runas en el sitio donde vayas a proceder a su lectura, asegurándote siempre que sus cuatro esquinas apuntan a los cuatro puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. En el siguiente paso, colócate en la punta sur de dicho pañuelo. Sostén las runas en tus manos y concéntrate en la pregunta a resolver. Dejando caer las runas en el pañuelo, di en voz alta: Urd, Berzandi, Suld. El próximo paso es muy sencillo también. Deja en el paño solo las que estén boca abajo. Con la mano derecha, haz girar las runas en sentido de las agujas del reloj, hasta que sientas que ya están suficientemente removidas. Luego, manteniendo las palmas de las manos sobre las runas, cierra los ojos y concéntrate en las manos. Lo que se espera con ello es sentir su energía, como un soplo de aire o un frescor, lo cual se debe a que ya estás listo para interactuar con ellas. Una vez logrado este paso, siempre con los ojos cerrados, pasa lentamente la mano derecha sobre las runas. En este paso deberías sentir la energía de la primera pieza como te atrae. Recógela. Una vez cogida, deposítala en el lugar que te corresponda en el esquema rúnico a utilizar, pero siempre boca abajo. No pretendas desvelar nada antes de tiempo, todo tiene su ritmo. Para entender las runas, los esquemas rúnicos son una gran ayuda. ¿Qué esquema elegir? Es fácil. Haciendo una pequeña búsqueda por internet, encontrarás muchos formatos a elegir. Como norma general, si se requiere información más profunda, se utilizan esquemas de más piezas. Y para preguntas más generales, se suele utilizar el modelo de una sola runa. Es más sencillo, pero igual de efectivo. La disposición más básica es la de una runa. De esta forma, solo hay que elegir una e interpretarla. Es fundamental no olvidar que la runa no se gira una vez elegida.
las runas tienen un significado diferente según su posición. Solo una vez elegidas todas las runas a utilizar, podrás ponerlas boca arriba, girándolas como si de una página del libro se tratase, de derecha a izquierda, vamos. De este modo, giramos la runa de forma que permanecerá en la misma posición que estando boca abajo, con lo que no modificará su significado. Sobre el número de las runas que girar a la vez hay diferentes opiniones, por lo que, por norma general, a los principiantes se les recomienda girar dos como máximo e interpretarlas antes de seguir con las demás. Esto se debe a que es más fácil concentrarse en su respuesta. Posteriormente, una vez girado e interpretado todas por grupos, hay que proceder a hacer una lectura general de todas ellas en conjunto. En la adivinación, la relación entre las runas es uno de los puntos clave para entender el mensaje al completo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo vídeo sobre las runas hablaremos de los distintos esquemas rúnicos y su disposición. No olvidéis darle al like si os gusta nuestro contenido, suscribiros y darle a la campanita, si queréis estar informados de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima, queridos navegantes.